Buenos días, profesores, estudiantes de historia, interesados por la historia en general. Hoy hablaremos de las fuentes de la historia. Bueno, hay que decir que la fuente es lo que da vida a la historia, a nuestro oficio, a la historia que escribimos. Podemos definir fuente como todo aquello que proporciona, sea una persona, sea una cosa, que proporciona información, en este caso, para la reconstrucción del pasado histórico. Claro, preferimos, ya veréis por qué, a lo largo de este episodio, utilizar más la palabra fuente que la palabra documento, que es más restrictiva. Bien, el trabajar con fuentes es condición necesaria, pero no suficiente para hacer una buena historia. Podemos decir que las fuentes son la materia prima para el historiador, es decir, que la obra del historiador se edifica sobre esas fuentes. Podemos decir también que los historiadores somos los obreros de la historia, a mucho orgullo, naturalmente, por lo de obreros y por lo de historia. Bien, Marc Bloch criticó acerbamente lo que él llamaba la idolatría de las fuentes, es decir, este sentimiento religioso de no me toques, por favor, en relación con las fuentes históricas. Ella inició un proceso que para nada está acabado, que hay que recordarlo continuamente, y es la secularización de la relación de los historiadores con sus fuentes. Las fuentes no hablan solas y además son parciales. Debemos tenerlo muy en cuenta. Las fuentes dependen absolutamente del historiador, que tendrá mayor o menor capacidad para extraer y tratar la información que puede ofrecer, y que depende de, pues eso, de la formación, de las habilidades del historiador en cuestión, de lo que aporte el historiador en cuanto a método, en cuanto a enfoque, en cuanto a conocimiento a través de la bibliografía o de otros documentos del tema o de la época en la que se inscribe el tema que estamos investigando. ¿Cuándo? Y eso pasa con cierta frecuencia, sobre todo cuando retrocedemos hacia atrás en el tiempo a la hora de analizar nuestros objetos de investigación. Pues digo, cuando existen pocas fuentes, son escasas las fuentes, es cuando más esfuerzo de método, de formación, de pensamiento debe aportar el historiador. Por eso es tan importante, como decía Topolsky, ya lo hemos citado en estos capítulos, la importancia del conocimiento no basado en fuente. ¿Qué hacer?, decía un filósofo ruso de principios del siglo pasado. ¿Cómo tratar las fuentes? Yo creo que hay una serie de operaciones necesarias para sacar todo ese jugo o zumo que se puede extraer de los restos del pasado que transformamos en fuentes históricas. En primer lugar, encontrar las fuentes, sean éditas o inéditas. A los aspectos que más nos interesan en este capítulo, no es tan importante como que esté o no publicada una fuente, como la información y que puede aportarnos para nuestra investigación. La segunda operación es buscar la legibilidad de la fuente. Muchas veces es necesaria transcripción, una traducción, en fin, una serie de operaciones o técnicas metodológicas. Necesario cuanto más también vamos hacia atrás en nuestros estudios históricos. En tercer lugar, hay que hablar, pues eso, lo que es más conocido, que ha sido además la aportación del positivismo, que a veces criticamos, pero no por esto, a lo que me voy a referir ahora, la crítica de fuentes y el análisis detallado para los fines que nos proponemos con nuestra investigación.
Después, en cuarto y quinto lugar, es muy importante analizar también críticamente la intencionalidad y la parcialidad de cada fuente histórica. Intencionalidad en el sentido de recordar que la gran mayoría de fuentes escritas o no escritas con las que tratamos no han sido producidas para que se reescribiera la historia, para que se escribiera la historia, sino simplemente tenían otro objeto. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno en general porque le da cierta objetividad a un dato que aparece en un acta notarial, le da cierta objetividad el tratarlo como un dato para interpretar un acontecimiento histórico, tema que no estaba en las preocupaciones ni de los protagonistas ni de los autores de esa acta notarial. Después está el tema de la parcialidad. La parcialidad tiene una dimensión objetiva y otra subjetiva. La objetiva es, digamos, depende del tipo de fuente al que nos estamos refiriendo. O sea, cada tipo de fuente es como abrir una ventana, y en la medida que podamos abrir más ventanas de ese edificio que queremos iluminar, más luz obtendremos. Eso es, digamos, la parcialidad objetiva. Y la parcialidad subjetiva, pues eso, depende de lo que aporte desde cualquier punto de vista, como parcial, el propio autor o los propios autores, ¿no? En sexto lugar, es lo más conocido, ¿no? De la fuente extraemos datos para nuestra investigación. Sí, pero también debemos extraer mentalidades con dos fines. Uno, porque también es importante estudiar las mentalidades en la historia, y otro, porque es, teniendo en cuenta la mentalidad, es cómo somos capaces de objetivizar los datos que nos proporciona la fuente histórica. Y por lo tanto, este doble fin que tiene el estudio de las mentalidades en las fuentes históricas se refiere, obviamente, a sus autores, se refiere a sus protagonistas o al tiempo en el que están inscritos esos hechos o esos datos queremos extraer de la fuente histórica, ¿no? También, en séptimo lugar, es importante utilizar los silencios y los errores o ratas, que no es lo mismo, que aparecen en los documentos y en general en las fuentes históricas para extraer información. Muchas veces es más significativo un silencio que un dato visible. Por lo tanto, la parte que ocultan las fuentes, incluyendo los errores que tienen alguna causa con frecuencia, y todo eso, pues son datos que sumamos a la información que nos aporta la fuente histórica. La parte oculta de las fuentes es importante también. En octavo lugar, hay que hablar de las limitaciones generales de las fuentes históricas, sobre todo de las fuentes escritas, con excepciones, ¿no? Pero lo que más abunda son fuentes creadas por y para la cultura de élite, para los poderosos, que no solo, como se dice, es un lugar común, que tiene algo de verdad, quieren o tratan de escribir la historia, sino los poderosos también escriben la realidad que les toca vivir, porque entre otras cosas, pues son los que saben leer y escribir, y eso es una verdad absoluta para todos los periodos históricos, quitando pues el siglo último. Entonces, en este sentido, es muy importante tener en cuenta ese condicionante de las fuentes históricas que responden con frecuencia o con la mayor frecuencia a lo que piensa, siente y a los intereses de los grupos dirigentes de la sociedad. Pero bueno, el oficio de historiador ha avanzado mucho, tiene como mínimo, desde el punto de vista del historiador profesional, más de un siglo de historia, y hemos aprendido, sobre todo a partir de la renovación historiográfica que se ha dado en el siglo XX, cómo leer al revés
esas fuentes históricas que emiten la cultura de élite para saber más de los sectores populares, de las mujeres o de las minorías de tipo étnico, religioso o de otro tipo a lo largo de la historia. Y por último, y termino, en cuanto a operaciones a realizar con las fuentes históricas por parte de una historia bien hecha, es obviamente citarlas cuidadosamente o en el texto, o en el cuerpo del texto, en las notas, y publicar aquellos documentos o fuentes históricas nuevos, ¿no? O nuevas. Entonces, es importante, porque para que el historiador futuro que lea la historia que nosotros escribimos, aparte de poder remitirse a las citas que utilizamos para sustentar nuestras afirmaciones, es bueno darle a conocer el documento en su conjunto, para que pueda ser aprovechado también para otros fines historiográficos. Bien, ¿cómo evoluciona la relación del historiador con las fuentes a lo largo de las diferentes corrientes historiográficas? Es decir, considerando las diferentes corrientes historiográficas que se fueron sucediendo el último siglo. Para el positivismo, lo dejaron muy claro Langlois y Seignobos en Francia, la historia se hace con documentos, punto. Annales criticó, concretamente Lucien Febvre, que la historia se hace con documentos añadiendo con todos los documentos, y puso como ejemplo máximo, claro, fue lo primero que se le ocurrió, hablar de la prehistoria, donde no hay documentos escritos, y sin embargo, la prehistoria también es historia, ¿verdad? Bien, y él aporta sobre todo, como de lo que se trataba por parte de Langlois y Seignobos, es decir, que la historia se hace con documentos escritos, Febvre dice, bueno, con todos los documentos escritos, es decir, la literatura, por ejemplo, utilizada, que se hace poco como fuentes históricas, se utiliza poco porque no ofrecen nombres, datos y lugares, pero sí mentalidades de época que son muy importantes para un historiador que quiera también hacer mentalidades, no solamente la historia fría de los datos fácticos. Bien, entonces por ahí se va avanzando también fuera de las fuentes escritas. Febvre hablaba de la importancia, pues, por ejemplo, de los paisajes geográficos como fuente para la historia, o del polen como fuente para la historia, buscando la ayuda de las ciencias naturales. Jacques Le Goff, ya en el periodo final de los anales, los terceros anales, decía: la historia se hace con documentos y con imaginación. Hay que entenderlo en el contexto en el que hablaba Jacques, de que se refería a la creatividad del historiador, a que el historiador tiene con imaginación hacer una representación mental fruto de la investigación llevada a cabo del objeto que investiga en el pasado. Con todo, y con todo lo que valoramos, y es mucho, la revolución historiográfica del siglo XX, hay que decir que en el tema de la valoración de las fuentes históricas no hicieron lo mismo que hicieron con las fuentes escritas, con las fuentes de la arqueología, no hicieron lo mismo con las fuentes orales. Es un descubrimiento mucho más reciente que la evidencia oral nos lleva a una nueva epistemología y que requiere tratarlo más adelante en otro episodio de esta serie sobre qué es la historia visto por un historiador profesional. Y en tercer lugar, además del positivismo y Annales, hay que hablar de que, como hoy, los que tratamos de contribuir a la creación de un nuevo paradigma, nos planteamos las fuentes y la relación de las fuentes con el historiador. Pensamos que la historia es una ciencia con sujeto cognoscente, y que el historiador descubre su objeto conforme va reconstruyendo las fuentes.
hay que tener claro que sin historiadores no hay fuentes históricas. Habría, en todo caso, restos del pasado, pero esto es achacarlo. Lo dejó claro, no se transforma en fuente histórica más que a través de la intervención del historiador. En fin, conclusión. De las mismas fuentes se puede hacer uno u otro tipo de historia. Al menos hay dos formas de hacer la historia con fuentes. Uno, utilizar las fuentes solo para extraer datos, ordenar, redactar el resultado de nuestra pesquisa. Generalmente, se trata de un modo muy tradicional de trabajar con las fuentes, generalmente para averiguar algo sobre nombres, lugares, fechas, hechos y batallas. Una segunda forma de hacer historia con fuente es, para empezar, mezclar los diferentes tipos de fuentes: restos materiales, fuentes escritas, fuentes orales, fuentes de origen geográfico, etcétera, porque decíamos, cada tipo de fuente es como una ventana que se abre para el conocimiento de un objeto histórico que siempre es poliédrico. Después, pensar. El trabajo de historiador es un oficio intelectual. Pensar qué preguntas hago, qué problemas me planteo en relación con la fuente, qué métodos aplico, qué historiografía me interesa para saber más sobre mi objeto y poder, por lo tanto, entender mejor lo que ofrecen las fuentes y exprimirlas como un limón que da mucho zumo o jugo, o nada, depende del historiador, de lo que el historiador sepa y consiga hacer con esas fuentes. Y por último, claro, hay que pensar las respuestas a las preguntas que nos hicimos inicialmente y unas conclusiones, tarea siempre difícil pero imprescindible para que permitan a otro historiador futuro, con las mismas fuentes y diferente enfoque o con otras fuentes nuevas, avanzar en el conocimiento de nuestro pasado. Uno es así, con una relación compleja entre el historiador y sus fuentes, como conseguimos aproximarnos mejor a una realidad histórica que es compleja, como lo es la realidad actual, que tiene muchos puntos de vista, muchas ventanas que hay que abrir por parte de otros científicos sociales para conocer en su conjunto y de una manera lo más aproximada posible, también el tiempo presente, esos hechos o esas realidades o esos procesos. Nada más, por hoy ya no os entretengo más. Si queréis ampliar lo que estamos diciendo aquí, os recomiendo mi videoconferencia para la Universidad Autónoma del Estado de México hace 10 años, en el año 2010, está en YouTube, con el título de El historiador y sus fuentes. Bien, finalizado este séptimo episodio, deciros que el episodio 8 será sobre el concepto de historia inmediata y lo grabaremos en septiembre, en la primera semana de septiembre aproximadamente, porque en mes de agosto es periodo no lectivo en España y suspendemos durante este mes que viene la generación de vídeos para esta serie que es la historia. Nada más. Y hasta septiembre. Felices vacaciones para los que estéis en lugares donde también agosto es periodo no lectivo, y si no, buen trabajo.